Buenos días, mi nombre es Mario Alveoli. Nos encontramos en el laboratorio de metrología. Vamos a realizar la medición con el micrófono. Los implementos que vamos a realizar, tenemos un micrómetro digital y otro micrómetro análogo. La pieza que vamos a medir va a ser un piñón. Tenemos las partes del micrómetro. Tenemos esta parte de acá que es el trinquete. Tenemos agarre moleteado. Tenemos la manga, donde acá hay unas divisiones que establece la medición en milímetros, ¿sí? una escala graduada. Tenemos el dedal, en esta parte de acá, que tiene unas 50 divisiones. Tenemos el marco en C. ¿Sí? Tenemos el husillo. Tenemos en este caso el yunque. Tenemos el tornillo de ajuste de cero. A continuación vamos a realizar la medición. Vamos a colocar nuestro micrómetro. Vamos a darle unas vueltas al tambor hasta llevar a lo máximo el husillo. Y por último le damos tres vueltas al trinquete para asegurarnos de la medición. Después vamos a realizar la lectura. Empecemos. En la parte de la manga vamos a hacer la lectura como cuando realizamos la medición del calibrador Pierre. Entonces, en este caso, esta medida acá está en milímetros. Entonces tenemos 10, 11, 12, tenemos 12 milímetros aquí en la manga. Listo, tenemos 12. Ahora a continuación vamos a agregar las medidas del dedal. En este caso, estas que se encuentran acá en el tambor del dedal. Recordemos que tiene 50 divisiones. Su medida equivale a que cada rayita de estas son 0.01 milímetros. Entonces vamos a establecer las medidas de centésimas de milímetro. También hay otro detalle. Estas rayitas que se encuentran aquí en la parte inferior, estas rayitas tienen una medida de 0.5 entre cada milímetro, lo cual nos va a dar una mayor precisión. Entonces definamos la medición. Tenemos 12 milímetros. Ahora vámonos para el dedal, la lectura del dedal. Entonces la lectura del dedal empezamos. Encontramos acá 35 y se nos acerca con la línea del centro. Entonces tenemos 35, 36, 37. Tenemos 37, últimamente 37, 37 centésimas. Entonces tenemos, esto lo sumamos a la medida que hallamos en esta parte de la lectura de la manga. Entonces acá tenemos 12 más 37 nos da 12,37 milímetros. Con el micrómetro podemos establecer mediciones con gran precisión. Este se utiliza para establecer los ajustes o las tolerancias necesarias. Este es mucho más preciso que un calibrador Pierre.